y es el momento de algo muy esperado, ¿no? Que es que finalmente se va a estrenar la película Piedma la capital que no fue se va a estar estrenando este viernes a las 19 horas en el centro cultural para hablar de eso estamos con su director con Jorge Colás muy buenas noches cómo estás qué tal buenas noches cómo estás bueno Jorge primero bueno cómo te sentís de este gran estreno que bueno obviamente es la culminación de alguna manera de un gran proceso Tal cual, estrenar la película y estrenarla en Vietnam es nos genera muchas sensaciones, eh, desde ansiedad, nervios, pensar qué es lo que la gente va a decir después de ver esta película. Una película que tanto tiene que ver con Vietnam. ¿no? La película cuenta, es un documental, cuenta eh, el proyecto de Alfonsín de trasladar la capital de Buenos Aires a Vietnam. Así que entrevistamos a un montón de gente que fueron testigos y protagonistas de, de aquel momento, ¿no? de aquellos años que, que podrían haber cambiado, por un lado, la historia de un país y también, obviamente, hubieran cambiado a Vietnam y a toda la región. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo fue que llegaste a decir, bueno, hay que hacer una película sobre esto? Bueno, yo soy de Vietnam, vivo hace mucho tiempo en Buenos Aires, hago documentales también hace bastantes años y siempre, cada vez que yo decía que soy. De, de Vietnam mucha gente me decía ah, de la capital que no fue y ese tema siempre andaba dando vueltas un poco en mi cabeza y en un momento dije alguien va a hacer ese documental y yo me voy a quedar con las ganas y me voy a querer matar así que dije bueno lo voy a hacer yo lo, lo vamos a hacer y empezamos a primero a tener conversaciones informales con con, con quienes participaron en, en aquel proyecto desde el costado político, desde el costado arquitectónico, desde el costado social, vecinos y vecinas que tuvieron algo que ver gente que llegó a más gente a la que le iban a expropiar sus casas para construir los nuevos edificios públicos. Y a partir de eso eh, empezamos a pensar en el guión, a, a armar un proyecto para buscar la financiación y después llegamos al rodaje y a, y a la postproducción. Así que fueron alrededor de tres años que, que nos llevó todo el proyecto. Bueno, muy interesante recuperar estas voces porque de alguna manera cuando se piensa en esa capital que nos fue, quizás no dimensionamos que realmente hubo movimiento para que eso suceda. Tal cual, eso es algo que nos sorprendió a nosotros en, en el proceso de investigación y en las primeras proyecciones de la película en Buenos Aires, en el Bafici, un festival bastante importante que seleccionó la película para integrar su programación, pasaba esto también. Mucha gente hoy a la distancia piensa que fue una idea de Alfonsín, que hizo un discurso en los jardines del Ministerio de Economía y no mucho más. Pero en realidad sí, fue un proyecto muy sólido, eh, con mucho trabajo de investigación, había un diseño de cómo iba a ser ese nuevo Distrito Federal, se sancionó una ley consensuada entre diputados y senadores apoyando el traslado. Eh, y la verdad es que estuvimos muy cerca de ser la capital de, de, del país. ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que, que sorprende a la gente y también nos sorprendió a nosotros en, la, en el periodo de investigación. Realmente muy interesante. Bueno, ¿cómo fue la conformación del equipo, ¿no? Para... ¿Rodar la película fue con gente de Buenos Aires? ¿Fue un equipo que contó también con gente de aquí de la comarca? ¿Cómo se fue desarrollando? Sí, la película es, es, está grabada íntegramente por un equipo mixto. Eh, yo, si bien soy de acá, vivo en Buenos Aires. Eh, tenemos una productora en Buenos Aires que se llama Salamanca Cine. Y eh, vinimos creo que tres personas de, de Buenos Aires y tres o cuatro eh, eran gente de, 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 que, vinculada al cine que... Eh, viven o en Vietnam o en Patagones. Así que esa, esa cuestión de, del equipo mixto eh, y de gente que vive y que conoce mucho la región nos ayudó mucho a hacer la película y a pensar la película. ¿no? Muchas veces los, docu los documentales se hacen sobre la marcha, como que uno tiene algunas ideas preconcebidas y después se va conformando un poco todo el relato del documental. De hecho, muchas veces en rodaje nos preguntábamos a quién le puede interesar este proyecto de hace 40 años eh, que, que no quedó en nada, como mostrar algo que, que, que no fue. Y realmente hay algo que, que, que aparece y la película como que viene a llenar un vacío sobre ese pedacito de historia que, que Vietma, Patagones, Guardia Mitre y toda la región fueron, fueron parte fundamental. Hay algo que quizás bueno nos llama la atención. Yo particularmente no soy nacido y creo acá, vine a vivir hace algunos años. Y es bueno cómo hubiese cambiado ¿no? la fisonomía de este lugar, ¿no? Hoy en día con tanta naturaleza, con el movimiento de una capital, ¿qué hubiese sucedido, ¿no? También nos permite pensar hipotético. Tal cual eh, es clave esa pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con con, la, con, Vietma, con 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 toda la región? Seguramente tendríamos que haber resignado esta, esta vida bastante apacible de ciudad pequeña, con vista al río, con corte a la hora de la siesta, con la cercanía del mar, eh, seguramente la, la población se hubiera multiplicado y esa tranquilidad se hubiera roto. Pero también es, es interesante pensar qué hubiera pasado con el país eh, si se hubiera dado. Tal vez tendríamos un país más federal. Con una Patagonia más desarrollada, con más focos poblacionales en, en todo el interior del país y puntualmente en la Patagonia, y tal vez un, un, un país un poco más justo y más equilibrado. Así que ese desafío eh, está en la película, esa pregunta está rondando todo el tiempo en la película, y esperamos que la película también abra un poco el, 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 el momento de reflexionar sobre, sobre ese proyecto y sobre la, el tema de la capital. Claro, bueno, es realmente interesante porque también hubiese puesto a la Patagonia en una franja central, ¿no? En términos políticos y también en lo que es mirar el mapa de la Argentina. Tal cual, la, el, el proyecto no era solo trasladar la uh -huh. capital, sino eh, tenía que ver con, con un proyecto Patagonia uh -huh. que, que, que denominó Alfonsín uh -huh. en, en la región, traer algunas empresas estatales. IPF gas del Estado, a distintos lugares, y eso hubiera generado, por un lado, una actividad eh, productiva muy importante y también atraer a mucha más población de la que hay hoy en, en, en la Patagonia. Bueno, y como vietmense, ¿qué fuiste sintiendo, digamos, no? en el desarrollo de la película, en el rodaje? Que entiendo que deben haber sido distintas situaciones o con distintos relatos, ¿no? distintas emociones. Sí, la verdad es que, que todo el rodaje fue, fue un, una, una etapa muy rica de... de de entender un poco eh, todo lo que pasó en aquellos años eh, y queríamos que la película se cuente eh, desde, desde la, la gente que estuvo involucrada, ¿no? como que la película, si bien tira algunas cuestiones que tienen que ver con, con el análisis, más que nada está contada desde los propios vecinos, desde los propios, eh, el gobernador de aquellos, de aquellos años, arquitectos que trabajaron en, en el entecap el ente de traslado de la capital, entonces estaba bueno tener ese esa primera mano de, de aquellos que fueron parte de algo que pudo haber hecho historia no entonces esa cercanía muchos de ellos son familiares míos conocidos conocidos de conocidos entonces esa, esa cercanía hacía eh, reinterpretar ese hecho histórico como un hecho mucho más cercano de lo que pareciera bien ahora se vienen las presentaciones ¿no? en ese sentido cómo te preparas y bueno dónde se van a estar desarrollando la película se va a estrenar. Estamos haciendo este preestreno antes del estreno comercial de la película en Buenos Aires, en el interior, en distintos cines del país, justamente acá en Viedma, en el Centro Municipal de Cultura. La película se estrena el viernes. A las 20.30 se va a hacer la primera proyección y a las 19 se inaugura una gran muestra, una gran exposición que cu da cuenta de todo lo que fue ese proyecto, con mucho material y mucha documentación original que va a estar, creo que a la vista por primera vez, eh, para la gente de toda la región. ¿no? Hay planos, mapas, documentos, uh -huh. eh, maquetas, eh, archivos periodísticos, tapas de los diarios locales y nacionales de aquellos años, eh, y la gente va a poder tomar contacto con todo eso y entender un poco más de lo que fue ese proyecto y de lo cerca que, que, que se estuvo de realizar. Así que la película está el viernes a las... Uh -huh. 20.30, sábado y domingo a las 17 y 19 horas y todo el tiempo durante 15 días va a estar abierta la, la exposición que tiene que ver con el traslado. Bien, y después como decías recién, bueno, se viene el estreno comercial, en ese sentido, bueno, ¿cuáles son las expectativas para quizás lo que es la resonancia a nivel nacional, no más allá de Viena? Tal cual, la verdad es que eh, este estreno que tuvimos en Bafisi sí, sí, sí. sirvió un poco como termómetro para ver qué le pasaba a la gente con la película. Y realmente las reacciones fueron muy sorprendentes, ¿no? gente muy joven que ni si no tenía idea de, de qué se trataba esto, se sorprendía por, por ver todo lo que ve en la película, y la gente más grande como que tenía una idea, una idea lejana, como muy me suena esta historia, pero también se sorprende por todo lo que cuenta la película y por lo que nos... Pasó a nosotros como vietmenses, eh, como nos, lo que nos pasó a nosotros como representantes de esta región, ¿no? ¿Qué pasó con Viedma más allá del anuncio? Es algo que por ahí en el interior o en Buenos Aires está eh, en la cabeza de la gente y me parece que la película lo cuenta. Así que esperamos que, que la película tenga un amplio recorrido eh, en Buenos Aires y puntualmente eh, en, en todo el interior. ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de. De, de este proyecto que intentó federalizar el país, así que me parece que en el interior también la película puede ser bien recibida. Bueno, Jorge, bueno, ¿querés hacer la invitación de alguna manera particular para que nuestra audiencia vaya a ver la peli? Sí, los invitamos a ustedes y a toda la audiencia a, a ver la película, eh, a seguir la película en redes sociales, Viedma, la Capital que nos fue, también en Instagram, donde estamos anunciando todas las las funciones que, que vienen a lo largo del tiempo eh, y los que estén en Viedma o cerca pueden venir a ver eh, el documental y ver la muestra en el Centro Municipal de Cultura. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por haber venido y bueno, vamos a ir a ver la película. Buenísimo, muchísimas gracias y los esperamos en el cine. Gracias. Bueno, así, eh, bueno, cerramos con esta invitación a ver la película Viedma, la capital que no fue. Ahora nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más encuentro informativo. Sí, qué quilombo, ¿eh? Tenemos que terminar con el centralismo y tenemos que desarrollar la Patagonia Argentina. Muy importante para el avance de la Patagonia y para nosotros mismos, que para el futuro de nuestro país. El país se había desarrollado al norte, al centro, en el litoral, pero la Patagonia había quedado siempre alejada de las preocupaciones nacionales. A mí lo que me parecía fantástico era cambiar la historia de ese lugar. A lo mejor a la gente viva me lo han interesado. 3.000 viviendas que se decidieron hacer en Vietnam arrancan ya provocando desconfianza, porque ya eran monobloc tipo Avellaneda, digamos, en la Patagonia. Fue una ilusión loca para fundar una nueva república. ¿Qué pasó con todo esto? Lunes a viernes, de 10 a 13. Encuentro con amigues.